Hemos convocado porque han realizado el primer registro nacional vinculado a la violencia policial. Creo que abarca marzo 2020, agosto 2021 y queremos saber qué han encontrado. Gracias por atendernos, Paola, desde FM de la Bahía en Bahía Blanca. Te saludamos. Buen día. Buen día. Muchas gracias, Sergio, Joaquín y a toda la audiencia. Paola, ¿cuáles son los datos que ustedes han observado, que han encontrado? Bueno, como ustedes le daban un poco de marco a este registro, desde el observatorio que pertenece al ICERCI, lo que hemos intentado hacer es sistematizar los hechos de violencia ejercidos por la fuerza de seguridad, digamos, a partir de lo que ha sido el decreto de la ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, que se ha decretado casi a fines de marzo, el 20 de marzo por ser más precisa, hasta la actualidad. Nosotros sabemos que la situación, digamos, de las restricciones, de la falta de la imposibilidad, digamos, de circulación o de desplazamiento que ha habido en el país, ha hecho, digamos, que las fuerzas de seguridad tomen un rol más vital en el control de esas medidas y, bueno, a partir de esas restricciones o prohibiciones que hemos tenido, han generado situaciones de abuso de poder por parte de esas fuerzas convocadas, digamos, para poder hacer cumplir, digamos, con las determinaciones dispuestas por el decreto. Uh-huh. Esto, digamos, además de ese corte temporal, también es cierto, digamos, y es importante poder mencionarlo, que el señalamiento se ha hecho a través de los medios de comunicación que han permitido, digamos, visibilizar esta situación, ¿no? Uh-huh. Los resultados más importantes que arroja este registro de violencia de las fuerzas de seguridad puntualmente, digamos, y vamos a ver que con mayor medida, casi en su totalidad por las fuerzas policiales, es que hemos encontrado 156 casos de abusos de poder en todo el país, y la mayor parte, digamos, el porcentaje más alto se encuentra en provincia de Buenos Aires, en Pava y en provincias del norte argentino como lo es Jujuy. Uh-huh. Dentro de ese total y de ese total de casos, también lo que encontramos es que la mayoría de ellos han sido, digamos, ejercidos hacia varones, pero también es cierto que es notoria la violencia ejercida hacia mujeres también y al colectivo LGBTIQ+, ¿no? Sí. En ese sentido, nosotros desde el observatorio hacemos énfasis en la importancia de poder visibilizar estos datos y poder tener algún registro con respecto a esto, porque no hay fuentes oficiales a dónde acudir. La mayoría, digamos, de los registros que hay están en torno al desarrollo de datos de organismos de derechos humanos, instituciones sociales y civiles, y también en ese sentido, digamos, como grupo de trabajo, lo que queremos evidenciar es que la mayoría de los casos son ejercidos hacia jóvenes, digamos, no solamente mujeres entre 18 y 29 años, que es como el rango etario en donde más ejercicios para violencia, sino también dentro de lo que hemos podido relevar hay menores de edad, y entre, digamos, esos datos también es un número importante de estudiantes y de personas, digamos, con trabajo, empleadas. También lo cierto de ese informe es que hay muchos datos que todavía, digamos, no están, obviamente por las limitaciones de las fuentes. Y eso también es muy importante destacarlo, que en este cogido que nosotros hemos hecho de las variables, si se quiere, metodológicas que relevamos, no hemos podido encontrar, digamos, muchos de los datos que necesitábamos para construir este informe. Lo cierto es que lo más contundente de este tipo de registros es y el docente y los tipos de abusos, digamos, de poder y violencias ejercidas, porque la mayoría, digamos, de ellos, específicamente lo que nos arroja este registro, es que el 25% de los casos de abuso y de violencia tienen una metodología de disparo con arma de fuego o bala de goma, ¿no? Mm.
Entonces esta hoja no solamente después le sigue todo lo que tiene que ver con apremios ilegales, con golpes y lesiones y otro tipo de maltratos, torturas, humillaciones o vejaciones o abusos sexuales, pero digamos en su mayoría y contundentemente estos tipos de violencias son ejercidas a través de los disparos, digamos, lo que comúnmente llamamos como gatillo fácil. Paola, ¿estamos hablando de fuerzas policiales provinciales únicamente? No, estamos hablando de fuerzas de seguridad que, digamos, implica provinciales, nacionales y otro tipo, digamos, de grupos de seguridad como EGEO, comando de operaciones o grupos de apoyos departamentales o grupos o unidades tácticas, ¿no?, de operaciones también que ustedes conocen, pero como ustedes decían que planteaban en su gran mayoría, en un 76%, este abuso de las fuerzas de seguridad es dado por las policías provinciales, ¿no? Pensaba en que muchas veces los medios, hay algunos medios que ocultan este tipo de información cuando se implican las fuerzas de seguridad. ¿Creen que hay mucho más hechos de estas características que no se saben, Paola? Seguramente hay muchísimos más. Como les decía al principio, un poco, digamos, partimos de las limitaciones que tiene este tipo de registro. Es lo único, digamos, que se puede tomar, porque también es cierto, no le podemos echar la culpa a todos los medios, ¿no es cierto? Es que la falta de estadísticas y datos con respecto a esto, digamos, complica un poco hacer una sistematización apropiada. En principio, porque la mayoría de las noticias que les llega a los medios llega por parte de las fuerzas de seguridad, digamos, que son los primeros que acuden, digamos, cuando hay hechos de este tipo. Y lo segundo es que podemos, digamos, apoyarnos en las denuncias, pero también es cierto que las denuncias tienen este tipo de limitaciones porque no todos los hechos son denunciados, ¿no? En su mayoría, cuando son más que nada apremios ilegales o tipos de limitaciones, no solo, digamos, físicas, sino también psicológicas, las víctimas, por miedo o por miedo, digamos, a represalias, no denuncian o no, estos hechos no salen a la luz. Lo cierto y contundente del dato es que en contexto de pandemia, cuando se pone, digamos, a las fuerzas de seguridad a controlar la situación, existen abusos de poder y digamos, lo más grave, lo más lamentable de esto es que en este contexto, más allá de que son números los que elevamos detrás de esto, hay personas que digamos, han muerto en manos de las fuerzas de policía. De los datos que nosotros tenemos y que hemos podido sistematizar, el 76% de los casos ha sido un deceso, ¿no? Una muerte provocada por algún tipo de los abusos que antes mencionábamos. Los abusos no solamente tienden, como decía, a los físicos, sino también hay otros tipos de abusos y, digamos, de falta de perspectiva de derechos humanos en las acciones, como por ejemplo lo es la violencia psicológica, como decía. Sobre todo nosotros en lo que hemos podido elevar, dado a través de, como mencionado, un tipo de humillaciones, sobre todo sentía en el colectivo diverso, lo que se difumás, ¿no? Con respecto a su orientación sexual, o por ejemplo con las travestis o trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental poder contar con datos para poder, en principio, poder visibilizar y después poder poner en marcha ciertas, digamos, herramientas, políticas públicas, instrumentos que puedan seguir de cerca este tipo de situaciones letales y que puedan generar de alguna manera perspectiva a poder paliar esta situación que entendemos que es compleja, pero que se puede resolver. En principio, una de las cuestiones fundamentales para este tipo de situaciones es la capacitación y la sensibilización en derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad, ¿no? Paola, gracias por el tiempo, muy amable con nosotros. Muchas gracias. Que siga bien, hasta luego. La palabra de Paola Grigio.